cuando son las 3 y 25 de la tarde, despedimos esta antesala previa a lo que será esta sesión ordinaria del día de hoy, la cual contempla cuatro puntos en el orden del día, pues como primer punto se va a considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior para que se autorice el orden, se autorice la orden de amistad al ciudadano Carlos Faría. Pues la invitación Nacional de Turismo está concebido como el máximo galardón. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana subsecretaria, sírvase a dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 30 de junio y el acta de la sesión solemne del martes 5 de julio de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria de fecha jueves 30 de junio de 2022. Un momento, su secretaria. Vamos a esperar un minuto, su secretaria, para que los diputados puedan sentarse, dejar las carteras, dejar los maletines, sacar el peine, los celulares. Honorables diputados de la oposición, por favor. Adelante, su secretario. Previo anuncio, Secretaría, de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la subsecretaria Inti Alejandra Hinojosa Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 28 de junio de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el punto único de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para punto de información al diputado Fernando Soto Rojas, quien rememoró los 60 años de la renuncia ante el Congreso del luchador social y revolucionario Fabricio Ojeda. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta al orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley derogatoria de la ley sobre la condecoración Orden Francisco Fajardo. El presidente ordenó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo, resultando aprobado. En consecuencia, declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Segundo punto del orden del día. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de las zonas económicas especiales. El presidente ordenó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo, quedando aprobado por mayoría calificada, previa modificación de los artículos número 12 y 32. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó remitirla a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a los efectos de su pronunciamiento sobre el carácter orgánico de la ley, para luego remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. El presidente señaló que, agotados los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión solemne de fecha martes 5 de julio de 2022.
Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión solemne con la asistencia de la segunda vicepresidenta Vanessa Yunet Montero López, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria Inti Alejandra Hinojosa Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, lectura del acta de la Declaración de Independencia de Venezuela a cargo de la diputada Génesis Garbeck del Estado Falcón. El presidente confirió el derecho de palabra a la diputada Génesis Garbeck Romero, quien dio lectura del acta de la Declaración de Independencia de Venezuela del 5 de julio de 1811. Segundo punto del orden del día, discusión de orden a cargo del historiador y cineasta Luis Alberto Lamata. El presidente concedió el derecho de palabra al historiador y cineasta Luis Alberto Lamata, quien pronunció el discurso de orden. Concluido el discurso de orden, el presidente señaló que agotados los puntos del orden del día, se levanta la sesión solemne. Es todo, ciudadano presidente. Vamos a someter a consideración ambas actas una por una. En consideración de las ciudadanas diputadas y diputados que estén de acuerdo en aprobar el acta de la sesión del día jueves 30 de junio, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobada. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta de la sesión solemne del martes 5 de julio, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobada. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo este punto, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Punto número 2, comunicación suscrita por el diputado Pedro Infante Aparicio, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual remite proyecto de ley especial de las relaciones laborales de las trabajadoras motorizados y los trabajadores motorizados, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Cuenta número 3, comunicación suscrita por el diputado Pedro Infante Aparicio, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual remite proyecto de ley para las trabajadoras y los trabajadores con discapacidad, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Punto número 4, comunicación suscrita por el diputado Pedro Infante Aparicio, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual remite proyecto de ley especial de las trabajadoras conductoras y los trabajadores conductores del transporte terrestre, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente punto. Es todo la cuenta, ciudadano presidente. Muy bien, gracias, secretaria. Vamos a abrir un espacio para derechos de palabra de diputadas o diputados. Adelante, diputado Luis Romero. Buenas tardes, ciudadano presidente, miembros de la Junta Directiva, colegas diputados. Quiero, en nombre de la bancada de la oposición democrática, de la Alianza Democrática, solicitar un minuto de silencio en la memoria del primer ministro japonés recién fallecido en una circunstancia terrible, víctima del terrorismo internacional, jefe del Partido Liberal Democrático, Shinzo Abe. Gracias, es todo, presidente. Gracias, diputada. Nos ponemos de pie para iniciar un minuto de silencio. Inicia el minuto de silencio en conmemoración y homenaje frente al terrible asesinato en contra del ex primer ministro
japonés Abe. Ha finalizado el minuto de silencio. Dejo en el derecho de palabra al diputado Fernando Acosta. Micrófono para el diputado, por favor. Muy buenas tardes, ciudadano presidente de nuestra honorable Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, primera vicepresidenta, doctora Iris Varela, segunda vicepresidenta, Vanessa Montero. Colegas diputados, grandes bendiciones para cada uno de ustedes. Agradezco por este derecho de palabra con el propósito de solicitar formalmente por esta plenaria la extensión del periodo de vigencia del funcionamiento de la Comisión Especial relativa pues al estudio e investigación de la significación histórica del 3 de junio de 1826, relativa pues al 196 aniversario del conferimiento del título del padre de la patria, libertador Simón Bolívar. Es importante resaltar pues que en el desarrollo de esta comisión especial se consiguieron pues en el proceso de investigación que la sociedad bolivariana del Perú, de Colombia, de Venezuela ratificaron pues que verdaderamente se le confirió ese 3 de junio de 1826, el título al libertador honoris causa. Eso es correcto. En ese sentido, igualmente en el proceso de investigación de esta comisión, los dos últimos presidentes de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, como el coronel Arturo Castillo Machés y el coronel Pompeyo Torrialba, actualmente presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, ratifican pues y confirman que el libertador se le confirió el título de doctor en Derecho. En ese sentido solicito a la plenaria ampliar pues la extensión de esta comisión especial, igualmente solicitar pues que en ese proceso de investigación ir a la fuente primaria, es decir, ir a la Universidad de San Marcos con el fin pues de conseguir los elementos de primera línea que ratifican pues que verdaderamente el padre libertador se le confirió pues el título de doctor en Derecho. Igualmente, la fuente más reciente viene del historiador de la Universidad de San Marcos, como lo es el historiador Ricardo Pinto, historiador de la universidad, que en el bautizo pues del libro El Elogio de los Libertadores, en la propia sede de la universidad, ratifica pues nuevamente que al padre libertador se le confirió el título en Derecho. En ese sentido, ciudadano presidente, le hacemos entrega del informe preliminar donde se amplió
una investigación referente pues a tan importante fecha de elogio y reconocimiento pues al padre de la patria. Eso es todo, muchísimas gracias. Gracias, diputado. Solamente una pequeña acotación. No fue el doctorado honoris causa que se le otorgó al libertador Simón Bolívar, fue el título de doctor en Derecho, como usted muy bien señaló en dos oportunidades posteriores. La solicitud concreta es la extensión del tiempo de funcionamiento de esta comisión especial. Correcto. Diputado Pedro Carreño, micrófono para el diputado, por favor. Gracias, presidente. Entiendo y reconozco que las mociones de información no generan debate, pero de la intervención del diputado Acosta se desprende una evidencia que no es tal, porque todos y cada uno de los documentos mencionados por él, ninguno presenta las pruebas de que evidentemente el libertador Simón Bolívar recibió título honorífico o presentó las pruebas. Por lo tanto, nosotros consideramos que hemos revisado en profundidad desde la Comisión de Política Interior el hecho que se presume histórico, que sí es necesario prorrogarlo porque hay que seguir investigando para aclarar ante la historia, ante el mundo, algo que se viene pregonando de generación en generación y que no hay fundamentación histórica o documento alguno que lo avale. Yo creo que del resultado del trabajo que va a realizar esta comisión especial nos va a permitir estar frente al esclarecimiento de un hecho histórico. Gracias. Gracias, diputada. No vamos a dar debate porque lo que estamos solicitando aquí es la extensión del funcionamiento de una comisión. En el momento en que la comisión presente el informe definitivo, pues bien, podemos dar el debate correspondiente en la Asamblea Nacional. En consideración, basado en el artículo 42 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con extender por 30 días el trabajo de la Comisión Especial que estudia la significación histórica del 3 de junio con motivo del otorgamiento del doctorado en Derecho al libertador Simón Bolívar, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada la extensión de 30 días de esa comisión, diputado Acosta. Ciudadana secretaria, no habiendo más diputados o diputadas que hayan solicitado el derecho de palabra, entonces sírvase por favor leer la propuesta de orden del día. Punto número uno, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual solicita el conferimiento de la condecoración Orden de Amistad por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, a través de su embajada en Caracas, al ciudadano Carlos Rafael Faría Tortosa, Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, de conformidad con lo previsto en el artículo 187, numeral 13, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número 2. Segunda discusión del proyecto de ley de registro de antecedentes penales. Punto número 3. Proyecto de acuerdo con motivo de haberse celebrado el 11 de julio el quinto aniversario del Plan Nacional Parto Humanizado. Y punto número 4, presentación del informe de la delegación de la Asamblea Nacional sobre la segunda reunión de la Red Parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la propuesta de orden del día, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 1. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el conferimiento de la condecoración Orden de Amistad por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, a través de su embajada en Caracas, al ciudadano Carlos Rafael Faría Tortosa, Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, de conformidad con lo previsto en el artículo 187, numeral 13, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente.
Gracias, secretaria. Dejo en el derecho de palabra a la diputada Ilenia Medina. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Concede la tribuna de oradores a la diputada Ilenia Medina, integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior, a fin de presentar el informe presentado que autoriza el conferimiento del orden del día. Primera vicepresidenta Elis Varela y nuestra querida segunda vicepresidenta Vanessa Montero. Soy portadora de una excelente noticia y agradezco a la Comisión de Política Exterior, de Soberanía e Integración que me hayan otorgado el honor de informarle a este plenario, pero también a nuestro pueblo, que Venezuela sigue, en base al esfuerzo de todo nuestro pueblo, de nuestro gobierno y de nuestros diplomáticos en el servicio exterior, seguimos recibiendo, construyendo éxitos, porque todos sabemos que cada paso, cada esfuerzo que haga cada uno de nosotros, cada uno de los venezolanos, hijos e hijas de esta patria, contribuye a la paz y al desarrollo de nuestro país. Pues bien, tal como lo señaló nuestra querida secretaria, el 4 de julio de este año, la sesión pasada, la Comisión de Política Exterior tuvo el honor de considerar la solicitud efectuada por la Embajada de la Federación Rusa en Venezuela, donde notifica el interés de la Cancillería rusa de conceder una condecoración a un venezolano insigne, a un joven venezolano, que colocó las relaciones de amistad y de cooperación entre dos grandes naciones, entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Rusia. No es cualquier cosa hacer esta consideración, porque cuando un país, cualquier otro país, estima que algún ciudadano extranjero ha contribuido extraordinariamente a la paz y a la amistad entre dos naciones, como es la República de Rusia y Venezuela, debe ser motivo de gran orgullo patrio. Y por eso nosotros entendemos que es un reconocimiento no solamente al canciller Carlos Faría Tortosa, sino que también a este pueblo que ha trabajado y ha resistido tantos años de acoso, de agobio. Pero además, hay que decirlo, los cancilleres y los embajadores son representantes directos del pueblo y del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, este reconocimiento a el canciller Tortosa, que se solicita, como lo establece la Constitución, que esta plenaria, que esta asamblea le permita, de acuerdo a lo establecido en el artículo 187 ordinal 13, que esta asamblea debe permitirlo. Y evidentemente hay extraordinarias pruebas de que el canciller Carlos Sosa Farías Tortosa merece este reconocimiento porque ha trabajado en función de los intereses de Venezuela, los intereses del pueblo, y siendo absolutamente disciplinado, apegado a las órdenes recibidas del presidente de la República. Yo voy a leer rápidamente el informe, pero además luego quisiéramos hacer algunas consideraciones sobre ese honor que Venezuela recibe y que lo recibe él en nombre del presidente y del pueblo venezolano. Dice lo siguiente: Asamblea Nacional, vista la solicitud del Ejecutivo Nacional en oficio número 000522 proveniente del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, en aplicación al establecido en el ordinal 13, el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se le confiere a la Asamblea Nacional la atribución para autorizar a los funcionarios públicos, funcionarias públicas, el aceptar recibir este tipo de condecoraciones
condecoraciones u honores en concordancia con el previsto en el artículo 149 ex acuerda único autorizar al excelentísimo señor Carlos Rafael Faría Tortosa, ministro de Relaciones del Poder Popular, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, de aceptar por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, a través de su embajada en Caracas, la condecoración Orden de Amistad. Quisiéramos señalar que esta condecoración es la primera, la única en su rango que reciben funcionarios gubernamentales. Esta condecoración fue emitida en el año 94 y ha sido concedida a diversas personalidades del mundo, gubernamentales y no gubernamentales. Y en América Latina la han recibido diversas personas que queremos señalar, algunas de ellas, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba recientemente, Niemeyer, Oscar Niemeyer, arquitecto brasileño, Rex Tillerson, la cantidad de personalidades que han recibido este extraordinario homenaje, producto del trabajo, de la paz y la contribución a la amistad entre dos pueblos. Quisiéramos señalar que el canciller Carlos Rafael Tortosa es un joven venezolano, summa cum laude, que estudió en la Universidad Politécnica de Kharkov, Ucrania, entre el año 81 y 87, y obtuvo el título de ingeniero mecánico con la mención tecnología en la construcción de maquinaria, máquinas, herramientas e instrumentos. De alguna manera u otra ha estado vinculado a esa área del mundo geopolítico internacional desde la perspectiva de la ciencia, la tecnología y la industria, pero en los últimos años se recibió reconocimiento de nuestra Cancillería como embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Rusia desde hace 5 años, y podemos observar que desde hace 5 años, mucho más allá, mucho más atrás, sin embargo, las relaciones entre Rusia y Venezuela se han profundizado con el esfuerzo de ese embajador entonces y ahora nuestro canciller. Por eso nosotros tenemos que celebrar, señor presidente, que Venezuela recibe una de las condecoraciones más altas que confiere esa Federación Rusa al pueblo venezolano, al presidente Nicolás Maduro, a través del canciller Carlos Farías Tortosa, y pedimos un aplauso para él. Quisiéramos terminar señalando, señor presidente, tomando en cuenta el momento diputada, lo suficiente para leer unas palabras de León Tolstoy antes que usted se me adelante, tomando en cuenta que el mundo vive situaciones difíciles, complejas, pero León Tolstoy, autor de Guerra y Paz, Ana Karina, él señalaba que si todos en el mundo luchan por sus propias convicciones, por sus compromisos, no habrá paz, o no habría paz, no habría guerra en el mundo. Gracias, señor presidente. No hay nadie más anotado en el derecho de palabra. Vamos a someter a consideración entonces las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con autorizar el conferimiento de la condecoración Orden de Amistad por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia a través de su embajada en Caracas al ciudadano Carlos Rafael Faría Tortosa, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Por favor, sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada la autorización para que le sea conferida dicha condecoración a el ciudadano Carlos Faría Tortosa, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo punto del orden del día, ciudadana secretaria. Segunda discusión del proyecto de ley de registro de antecedentes penales. Es todo, presidente. Ciudadana secretaria, por favor, sírvese leer
en esta segunda discusión el proyecto de ley de registro de antecedentes penales, artículo por artículo, incluidos los títulos, epígrafes y acápites, por favor. Capítulo 1, disposiciones generales. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe, objeto. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente. Artículo 1. Esta ley tiene por objeto regular el registro de antecedentes penales a los fines de garantizar los derechos de las personas y el adecuado funcionamiento del sistema de justicia, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República y demás leyes. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, finalidad. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 2. Esta ley tiene por finalidad, 1. Garantizar la idoneidad del registro de antecedentes penales. 2. Proteger los derechos y garantías de las personas en relación al registro de antecedentes penales. 3. Asegurar que el registro de antecedentes penales cuente con la información necesaria, veraz y oportuna para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia. Es todo, señor presidente. En consideración al artículo. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, principios. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 3. Esta ley se rige por los principios de honestidad, participación, celeridad, eficiencia, transparencia, simplificación, uniformidad, eficacia de los trámites, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, igualdad y no discriminación. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 4. El registro de antecedentes penales debe respetar y garantizar la igualdad real y efectiva de las personas, sin discriminaciones fundadas en la raza, color, linaje, sexo, credo, condición social, pensamiento, conciencia, opinión política, cultura, idioma, origen étnico, social o nacional, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad, posición económica, discapacidad, condición de salud o aquellas que en general tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos, garantías y deberes de las personas. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, enfoque de igualdad y equidad de género. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 5. Las disposiciones de esta ley se aplicarán bajo el enfoque de género inclusivo y no sexista, en condiciones de igualdad y que no conlleva a estereotipos de género. Por tanto, evita el sesgo hacia un sexo o género en particular y por ello no oculta, subordina, jerarquiza ni excluye a ninguno de los géneros. El registro de antecedentes penales debe cumplir con la disposición de enfoque de género previstos en la ley. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, derecho a la información de habeas data. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 6. Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma se encuentren en el registro de antecedentes penales, con las excepciones que establezca la ley, reglamentos y resoluciones. Asimismo, tienen derecho a ejercer la acción de habeas data ante el tribunal competente, la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos y garantías. Es todo, señor presidente. Tiene la palabra la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Varela. Sí, buenas tardes. Gracias, presidente. Solo para sugerir que se modifique la redacción del artículo, porque tiene una mala redacción. No se comprende bien a la lectura. Está mal formulada la... Bueno, como está impreso aquí, tiene una mala redacción. Asimismo, vamos a leer la primera parte, camarada. Asimismo, tiene derecho a ejercer la acción de habeas data ante el tribunal competente para, ¿no? Debería haber ahí una, para solicitar la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, de los antecedentes. O sea, eso tiene deficiencia de redacción, camarada. Las leyes hay que hacerlas bien redactadas.
Solo sugiero que se suspenda la discusión de este artículo, preparamos la redacción y la presentamos de consenso, presidente. Yo me puedo ir a ayudarle a redactar. Por favor, el presidente de la Comisión Permanente de Política Interior aquí. Anteriormente al punto número 2 del orden del día, el Parlamento Nacional consideró el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración para que se autorice el conferimiento de la condecoración Orden de Amistad al ciudadano Carlos Faría, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Importante destacar que el canciller está designado. Vamos a diferir el punto 6. El presidente de la Comisión de Política Interior se compromete a presentar una redacción antes de que termine la discusión de este punto del orden del día. Ciudadana diputada Rondero. Sí, presidente, basta con revisar el informe que presenta la Comisión de Política Interior a ver si se puede lograr, a ver qué redacción propone en el informe. Lo que quisiéramos tener a la vista el informe, a ver qué redacción se propone. Nosotros estamos de acuerdo con la observación que hace la ciudadana vicepresidenta, pero creemos que eso se puede resolver con, si tenemos el informe a la mano y es más fácil de resolverlo. Es todo, señor presidente. Entiendo que la discusión se dio en la Comisión de Política Interior y en la debida consulta que se hizo, pero no hay ningún problema. El presidente de la Comisión de Política Interior va a socializar la propuesta de redacción antes de someterla a la consideración de la Cámara. Ciudadana secretaria, por favor, lea el epígrafe siguiente del artículo 6 y se difiere la aprobación del artículo 6. Epígrafe, derecho a la confidencialidad. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 7. Las personas tienen derecho a la confidencialidad de la información que sobre ellas se encuentre en el registro de antecedentes penales para prevenir los efectos discriminatorios que puedan derivar de las penas y que puedan exceder el contenido de la sanción, salvo las excepciones previstas para garantizar los derechos humanos, el adecuado funcionamiento del sistema de justicia, el orden público y la seguridad y defensa de la nación. El órgano encargado de ordenar y dirigir la investigación penal y los demás órganos y entes del Estado tendrán acceso a la información prevista en el registro de antecedentes penales para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley, reglamentos y resoluciones. Es todo, señor presidente. En consideración, artículo 7. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, interés general y orden público. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 8. Se declara de interés general el contenido de esta ley. Las disposiciones de esta ley son de orden público. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Capítulo 2, registro de antecedentes penales. Repite, secretaria, por favor. Capítulo 2, registro de antecedentes penales. En consideración, el título del capítulo, aprobado. Siguiente. Epígrafe, registro de antecedentes penales. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 9. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Interior, Justicia y Paz mantendrá y ejercerá la rectoría del registro de antecedentes penales. La información contenida en el registro de antecedentes penales es confidencial, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley, reglamentos y resoluciones. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, datos de registro. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 10. En el registro de antecedentes penales se hará constar para cada condenado los siguientes datos. 1. Nombres. 2. Apellidos. 3. Cédula de identidad.
4, sexo; 5, fecha de nacimiento; 6, lugar de nacimiento; 7, nacionalidad o nacionalidades; 8, estado civil; 9, delito o falta a que se refiere la sentencia condenatoria; 10, admisión de hechos; 11, suspensión condicional del proceso; 12, acuerdos reparatorios; 13, suspensión de la ejecución de la pena; 14, agravantes o atenuantes; 15, carácter primario o reincidente; 16, penas impuestas; 17, tribunal que impulsó las penas; 18, reparación de daños a la víctima; 19, lugar o establecimiento penitenciario de cumplir de la condena; 20, los datos que se puedan obtener a través de herramientas tecnológicas para su identificación plena; 21, las demás establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, reglamentos y resoluciones. Es todo, señor presidente. En consideración, aprobado. Perdón, en consideración tiene la palabra el diputado Pedro Carreño. Gracias, presidente, colegas diputados. Yo entiendo que lo que sobra no abunda, pero el numeral 13 del artículo 10, que es la suspensión de la ejecución de la pena, como es un sobreseimiento, no genera antecedente. Si queda allí, no sobra, pero considero que esta Cámara debería pronunciarse en suprimir el numeral 13 y que del artículo 10 por esas razones jurídicas. Suspensión, el número 11, presidente, suspensión condicional de la pena. Del proceso. Suspensión condicional del proceso. No genera antecedente porque es un sobreseimiento. No, el 11, el 11. El 11. Acá, por favor, diputado Carreño, diputado Rondero, por acá. Se mantienen en debate ante este Parlamento Nacional la segunda discusión del proyecto de ley de registro de antecedentes penales, una ley que data desde hace 43 años y que en esta nueva se incorpora la confiabilidad del historial de los delitos de los ciudadanos, la automatización del proceso y la cooperación interinstitucional de los sistemas de justicia. Pues en primera discusión, este proyecto fue presentado por la diputada Rosa León, quien señalaba que esta ley busca desarrollar lo contemplado en el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre la acción de habeas data, recurso que garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a la corrección, modificación y eliminación de sus datos. Minutos antes. A sus curules. Queridas diputadas y diputados, la propuesta en mesa es aprobar el artículo 10 con la supresión del numeral 11 y con la modificación, por supuesto, de los numerales sucesivos en el orden correspondiente, contándose a partir del numeral 10. Repito, en consideración de las honorables diputadas y diputados, la aprobación del artículo 10 con supresión del numeral 11 y mantener el orden correlativo de los numerales siguientes al numeral número 10. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo, por favor, si no se manifestaron con la señal de costumbre, queda aprobado con la modificación señalada. Siguiente. Epígrafe, sistema de archivo. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 11. El registro de antecedentes penales acoge el sistema de archivo mixto, el cual comprenderá uno digital y automatizado y otro físico. El archivo digital y automatizado almacenará todas las inscripciones que se realicen en el registro de antecedentes penales. Los asientos contenidos en este archivo tendrán la eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos públicos. Es todo, ciudadano presidente.
En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe Rectoría. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 12. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de interior, justicia y paz tiene las siguientes atribuciones. 1. Definir la organización y funcionamiento del registro de antecedentes penales, así como para el desarrollo, manejo y funcionamiento de los archivos digitales y físicos. 2. Aprobar los lineamientos y directrices generales de carácter imperativo y obligatorio cumplimiento del registro de antecedentes penales. 3. Establecer y desarrollar formas de interacción y coordinación entre los órganos y entes del Estado que deben suministrar información al registro de antecedentes penales para garantizar la veracidad de los datos de identificación del ciudadano o ciudadana. 4. Garantizar la veracidad, actualización o fidelidad de la información contenida en los registros de antecedentes penales. 5. Garantizar que el derecho de las personas al acceso a la información que sobre sí mismas se encuentre en el registro de antecedentes penales de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. 6. Asegurar el acceso a los órganos y entes del Estado la información de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. 7. Las demás establecidas en la ley, reglamentos y resoluciones. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, deber de suministrar información. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 13. Todos los órganos y entes del Estado, especialmente del sistema de justicia, tiene la obligación de suministrar permanente, periódica, oportuna, veraz y confiable la información requerida para el registro de antecedentes penales, de conformidad con las leyes, reglamentos y resoluciones. El incumplimiento de esta obligación generará responsabilidades civil, penal y administrativa de conformidad con la ley. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe Tasa. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 14. Para la tramitación del certificado de antecedentes penales solicitado por la persona interesada ante el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se deberá cancelar una tasa que oscilará entre 10 a 50 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor de acuerdo a la tasa publicada por el Banco Central de Venezuela. El Ministerio determinará mediante resolución el modo de la tasa dentro de los límites de esta ley y podrá establecer tasas diferenciadas, tomando en cuenta el lugar donde se realice la solicitud. El certificado de antecedentes penales solicitado por los órganos y entes del Estado competentes será gratuito. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, expedición de copias certificadas. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 15. Únicamente se expedirán copias simples o certificadas del registro de antecedentes penales a las autoridades públicas que por la naturaleza de sus funciones intervengan en el proceso penal o por razones de seguridad o de interés social en los casos establecidos por la ley. Es todo, señor presidente. En consideración. Diputado Carreño. Gracias, presidente. En la transcripción del artículo hay un error material involuntario que se obvia al interesado. El artículo original dice únicamente se pedirán copias simples y certificadas del registro de antecedentes penales al interesado y a las autoridades públicas. Allí en la transcripción quedó obviado para que sea incluido. Por favor. Como es un error material, no lo vamos a votar. Se incluye, no modifica el artículo. Se incluye las palabras al interesado después de la palabra penales. Quedaría, únicamente se pedirán copias simples o certificadas del registro de antecedentes penales al interesado y a las autoridades públicas que por la naturaleza de sus funciones intervengan en el proceso penal o por razones de seguridad o de interés social en los casos establecidos por la ley. Aprobado en consideración, aprobado con la modificación que corrige el error material. Cuidado que en la publicación no mantengamos el error material.
Siguiente. Epígrafe, prohibiciones. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 16. Se prohíbe a cualquier persona jurídica o natural en funciones de emplear, exigir a las personas la presentación de antecedentes penales como requisito para postularse a una oferta de trabajo. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, sanciones. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 17. Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en las leyes y reglamentos en materia de función pública, la servidora pública y servidor público que revele, comunique o publique los datos contenidos en el registro de antecedentes penales será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 15 meses de prisión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, multas. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 18. Cualquier persona natural o jurídica que requiere como requisito previo el certificado de antecedentes penales en perjuicio de la persona aspirante a determinada situación académica laboral, beneficios de salud en seguro, créditos bancarios, ingreso o permanencia en algún establecimiento o lugar o cualquier otra situación de índole personal, se le impondrá una multa de 1000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor de acuerdo a la tasa publicada por el Banco Central de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Disposición derogatoria. En consideración la disposición derogatoria. Aprobada. Siguiente. Disposición derogatoria única. Se deroga la Ley de Registro de Antecedentes Penales publicada en Gaceta Oficial número 31.791 de fecha 3 de agosto del año 1979. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobada. Siguiente. Disposición final. En consideración la disposición final. Aprobada. Siguiente. Única. Esta ley entrará en vigencia mediante su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración a disposición final. Bien, aprobada. Por favor, solicito a la ciudadana primera vicepresidenta Iris Varela que se sirva a leer la propuesta de redacción del artículo sexto, tal como quedaría finalmente. Adelante, vicepresidenta. Gracias, presidente. La redacción de consenso. Artículo 6. Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma se encuentren en el registro de antecedentes penales, con las excepciones que establezca la ley, reglamentos y resoluciones. Asimismo, tiene derecho a ejercer la acción de habeas data ante el tribunal competente para la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos registros si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos y garantías. Es todo, presidente. En consideración, queda aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Es todo de la ley, ciudadano presidente. Las honorables diputadas y los honorables diputados de esta nueva Asamblea Nacional que estén de acuerdo en aprobar en segunda discusión el proyecto de ley de registro de antecedentes penales, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, se declara sancionada la Ley de Registro de Antecedentes Penales y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación de conformidad con lo que está establecido en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con este aplauso a ustedes mismos y de agradecimiento, quiero señalar que este es un ejemplo a seguir en cuanto a un número importante de instrumentos legales que permanecen durmiendo el sueño de los justos y que son preconstitucionales y que muchas veces son de décadas pasadas que no se corresponden con la nueva realidad de la República Bolivariana de Venezuela. Este novísimo instrumento está además afincado en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a la privacidad, en el respeto a la intimidad y en el respeto al debido proceso que merecen y merecemos todas las venezolanas y todos los venezolanos. Felicitaciones, diputadas
y diputados. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Punto número 3, proyecto de acuerdo con motivo de haberse celebrado el 11 de julio el quinto aniversario del Plan Nacional Parto Humanizado. Es todo, señor presidente. Tenemos como invitadas especiales a la discusión de este punto y de este proyecto de acuerdo a Marixa Mata, que es cofundadora del Plan Nacional Promotora Comunal del Parto Humanizado, a Yextali Uribepiero, cofundadora del Plan Parto, fue madre gestante acompañada por Parto Humanizado, bienvenida. A Karen Ramírez, cofundadora del Plan Parto Humanizado, bienvenida, Karen. Y a Sandra González, promotora comunal del Parto Humanizado del municipio Sucre, Estado Bolivariano de Miranda. Bienvenida. Dejo en el derecho de palabra a la diputada Taide Rosa Monzón Gómez. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. De la tribuna de oradores a la diputada Gómez, quien se encargará de presentar el proyecto de acuerdo en conmemoración a los 5 años del Plan Nacional Parto Humanizada, un programa social puesto en marcha desde el 11 de julio del 2017 por el presidente Nicolás Maduro. Presidente doctor Jorge Rodríguez. Ciudadana primera vicepresidenta Iris Varela, ciudadana segunda vicepresidenta Vanessa Montero, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, promotoras comunales de Parto Humanizado que nos acompañan el día de hoy, pueblo, mujer y pueblo presente que nos escucha día a día en esta Asamblea Nacional, ese pueblo que depositó la confianza en cada uno de nosotros y nosotras. En el marco del quinto aniversario del Plan Nacional Parto Humanizado, recordamos como la ciencia médica, específicamente obstetricia, igualmente la farmacología, con la aparición de los antibióticos, han tenido un papel fundamental y debemos el agradecimiento de muchas vidas salvadas. Pero también con el desarrollo de la ciencia médica, las mujeres pedimos el derecho de decidir. Con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, cuando exhortaban a los estados a reducir el intervencionismo médico en el parto y nacimiento, con la creciente medicalización. Esta dañó la propia capacidad de las mujeres de dar a luz, e impactando negativamente su experiencia durante el parto. Venezuela, ya hace 5 años que irrumpe con el espectro de un Plan Nacional Parto Humanizado con políticas públicas para rescatar ese derecho de decidir. ¿Cómo las mujeres queremos parir para hacer nacimiento un acto amoroso y humanizado, libre de violencia obstétrica, pero sobre todo compromiso de un Estado por la garantía efectiva de un derecho a un parto humanizado, respetado, amoroso, garante del derecho de la vida? Y hace 5 años el Plan Nacional Parto Humanizado nace como una consecuencia de una decisión determinante de nuestro gobierno revolucionario a cargo de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, de abordar uno de los temas más complejos. Nació los objetivos concretos. 1, reducir la mortalidad materno-infantil, porque es la que presenta las afecciones como consecuencia de la guerra económica, uno de los indicadores más sensibles que pese a mostrar ya una inflexión en su patrón. Deja huellas grotescas e imperdonables de la agresión imperialista en Venezuela. Igualmente, la reducción del índice de cesárea, que en el 2017 era el 52%, y hoy, en 5 años más tarde, obtenemos un 24%, reduciendo las cesáreas innecesarias. Incrementar la lactancia materna
ya con un 72% de prevalencia. Erradicar el ruleteo como una de las formas más violentas de expresión de la violencia obstétrica y el incremento de la cobertura de la consulta prenatal. Promover la crianza respetuosa y amorosa, porque todos y todos creían que el plan parto humanizado era únicamente el acompañamiento a la gestante durante, pero también después del parto humanizado a través de la lactancia materna. Y el comandante presidente, creyendo en la familia, con la credibilidad de las familias venezolanas, introduce como objetivo la crianza respetuosa, que es solo la formación del nuevo hombre y la nueva mujer de la patria, a través del fortalecimiento de los valores desde la casa. Todos en su conjunto, como parte de un círculo completo, como parte de una estrategia integral integradora, que habla sobre los derechos al parto humanizado, humanizar el parto, humanizar el crecimiento, es también cambiar la forma de nacer, para cambiar la forma de vivir. Y ahí nuestro presidente Nicolás Maduro ha sido primer promotor nacional de parto humanizado. Y le pido un aplauso para nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, que día a día y en cada momento piensa en la mujer venezolana, en resguardar la vida de nuestras mujeres embarazadas, en fortalecer la lactancia materna en beneficio de nuestros niños. Que siendo el presidente de la República, medio de condiciones absolutas adversas, se ocupó de temas fundamentales para las mujeres. Uno de los temas tan potente y transformador que desde su propia experiencia de vida vuelca en una política pública nacional palpable que se encuentra en cada territorio, en cada comunidad, con una lideresa formada que vive en el territorio y que busca casa a casa a esa mujer gestante para darle el acompañamiento, para atenderla, para verificar que lleva su control prenatal en el centro de salud y luego la acompaña a tener ese parto humanizado. La sigue acompañando durante... Un minuto, diputada. Bueno, presidente. Pero también tenemos otros antecedentes al desafío de Chávez. Nos puso a decir que en esta patria de mujeres podíamos parir con dignidad. Y además, hoy, toda una historia larga de dicha, de lucha, de una bandera de los derechos sexuales y reproductivos, de donde podemos también nombrar justo en esta semana a Argelia Laya. El antecedente de una mujer que no solo se casó con los principios fundamentales de no discriminación por razones de su negritud, sino también con el derecho de las mujeres jóvenes a la educación y no discriminar un embarazo a temprana edad. Y también enarboló el derecho civil y político de las mujeres en condiciones de igualdad para ese ejercicio. Así también, Argelia, es valga además la ocasión de fecha de su nacimiento, propulsora del Plan Nacional Parto Humanizado, tanto como Chávez, tanto como hoy nuestro presidente Nicolás Maduro. En este quinto aniversario celebramos, pero también recordamos los grandes desafíos que seguimos teniendo. Esto no es una inversión chavista, cuando la Organización Mundial de la Salud establece que el lema del 2020, apoyemos al personal de enfermería y de partería, como una columna vertebral de los sistemas públicos de salud. Ya nosotras tiempo, y nosotros diputada. Tenemos, bueno, presidente, voy a terminar. Gracias. Con una frase de nuestro comandante Chávez. Una mujer embarazada es algo sagrado, no puede andar por ahí sin saber dónde va a parir. Y nuestro presidente, nuestro comandante Nicolás Maduro Moro, el nacimiento marca a la sociedad, porque si ese niño o esa niña que está llegando, llegó de ruleteo y el desprecio. ¿Qué sociedad podemos aspirar hacia el futuro? Vamos a ponernos en la mano, en el corazón. ¿Qué sociedad podemos aspirar en el futuro si no somos capaces de darle amor a la mujer que viene en su barrigota a traer un niño o niña a la vida? Una nueva niña, un nuevo niño a la patria. ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva el Plan Nacional Parto Humanizado! ¡Que viva las promotoras comunales de Parto Humanizado! ¡Que día a día
hacen patria desde la comunidad. Gracias. Viva. Dejo en derecho de palabra al diputado Alfonso Campos. Diputado Campos, micrófono para el diputado, por favor. En nombre del Dios Todopoderoso y en nombre de nuestro Señor Jesucristo, buenas tardes y bendiciones. Distinguida plenaria, celebramos la vida. Uno de los fines supremos de la República, por medio de la instrucción constitucional, que siempre quede clara, que es establecer un estado de justicia federal y descentralizado para consolidar los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones. Creyendo en el derecho a la vida, la humanización del parto y del nacimiento de la especie humana, de los individuos que son concebidos, tiene que ser de la misma manera como fueron concebidos. Un nacimiento con amor, humanizado, con respeto, con acompañamiento, no solo el momento del parto en sí mismo, sino garantizar la protección de la gestación en pleno. Para asegurar así el derecho del concebido y dando cumplimiento al Código Civil para poder garantizar que ese feto también allí, ese feto que está allí, cuando tenga en riesgo su vida, será considerado como nacido, es decir, como una persona. El acompañamiento del parto, no solamente en ese momento, sino en lo consecutivo, en la lactancia materna, respaldamos y apoyamos como bloque de oposición democrática todo lo que acompañe el derecho a la vida de forma respetuosa para garantizar esas nuevas generaciones. Acompañamos este acuerdo llevando también un exhorto al gobierno para que la humanización llegue a todo el sistema de salud y se pueda garantizar esas condiciones para que haya la humanización de este acto tan sublime para la vida como lo es el parto. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. No hay nadie más, no tengo derecho a palabra. Ciudadana diputada, por favor, ciudadana secretaria, por favor, sirve a celebrar el proyecto de acuerdo. Acuerdo con motivo de haberse celebrado el 11 de julio el quinto aniversario del Plan Nacional Parto Humanizado, considerando que el 11 de junio de 2017 el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, creó el Plan Nacional Parto Humanizado, plan que forma parte de las políticas del gobierno bolivariano para la protección de las mujeres gestantes y madres lactantes del país. Considerando que la Asamblea Nacional Constituyente decretó la promoción y protección del parto y el nacimiento humanizado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 41.376, de fecha 12 de abril de 2018, para promover, proteger y garantizar la gestación, el parto y el nacimiento humanizado basado en el amor, afecto, solidaridad, esfuerzo común y respeto recíproco a los fines de generar condiciones para la expresión y desarrollo de las relaciones humanas. Considerando que el Plan Nacional Parto Humanizado tiene como objetivo acompañar y proteger a las mujeres gestantes y sus familias durante el proceso de parto, nacimiento, posparto, lactancia materna y crianza, destacando, entre otros, la lucha por erradicar el mercantilismo del nacimiento, combatir la violencia obstétrica, promover la lactancia materna y fomentar la crianza respetuosa.
dando así fiel cumplimiento al artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 15 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Acuerda, primero, celebrar junto al pueblo de Venezuela, principalmente junto a las mujeres gestantes, lactantes y sus familiares, el quinto aniversario del Plan Nacional Parto Humanizado. Segundo, reconocer la partería como un saber y un conocimiento ancestral que nos encuentra con nuestros orígenes, raíces e identidad. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los 12 días del mes de julio de 2022, año 212 de la Independencia, 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto presentado con motivo de celebrarse el 11 de julio el quinto aniversario del Plan Nacional Parto Humanizado, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el acuerdo por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 4, presentación del informe de la delegación de la Asamblea Nacional sobre la segunda reunión de la red parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada Vanessa Montero, quien coordinó el equipo que participó en el movimiento parlamentario de No Alineado celebrado en la ciudad de Bakú, capital de Azerbaiyán. Adelante, vicepresidente. ¿Cómo no? Saludos, presidente del Parlamento Nacional, doctor Jorge Rodríguez. Saludar a nuestra querida primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, nuestra querida diputada Iris Varela. A ustedes, colegas diputados y diputadas, y a todo el pueblo de Venezuela que nos está viendo a través de los medios de comunicación. Pedir hablar desde este escenario tan importante para nosotros y nosotras, los parlamentarios y parlamentarias, porque nos llena de mucho orgullo y de mucha alegría poder manifestar el día de hoy un gran logro que la delegación venezolana en este espacio multilateral de la red parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados ha logrado un hito histórico de poder tener un espacio importante y de poder elevar siempre la verdad de Venezuela. Queremos agradecerle, presidente, la confianza que hemos recibido como delegación venezolana de poder participar en este espacio multilateral que nos lleva a una responsabilidad histórica de seguir elevando la verdad de nuestra amada Venezuela. En la segunda reunión de la red parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados, que tuvo como tema principal impulsar el papel de los parlamentos nacionales en la promoción de la paz mundial y el desarrollo sostenible. Y es importante mencionar que este espacio del Movimiento de Países No Alineados cuenta con 120 Estados miembros, lo cual equivale al 55% de la población mundial, lo que lo convierte en el segundo mecanismo de concertación con más miembros del mundo después de las Naciones Unidas. En el espacio que tuvo la delegación venezolana y el cual quiero también agradecer a diputados que me acompañaron en esta tarea histórica, como el diputado Timoteo Zambrano, presidente de la Comisión de Política Exterior, y también
al diputado Juan Escalona, presidente del Grupo de Amistad Venezuela-Azerbaiyán, por ese logro histórico que logramos como delegación venezolana ante este hermano país de Azerbaiyán, específicamente en Bakú, donde fue el epicentro de la instalación y la consolidación de esta red parlamentaria, que amplía y profundiza los lazos de cooperación entre los parlamentos miembros del movimiento de países no alineados. Como delegación venezolana, llevamos la voz de un país que se caracteriza por su resistencia, por su heroísmo. Elevamos en esta instancia multilateral la verdad de Venezuela, la verdad de un pueblo en resistencia, que ha logrado vencer las más crueles agresiones políticas y económicas que intentaron debilitar nuestras instituciones, nuestro estado de bienestar y los derechos humanos de todo un pueblo. Elevamos nuestra fiel postura de construir un mundo donde impere el sentimiento más profundo de solidaridad, de hermandad, de amor, de respeto a la autodeterminación de los pueblos. Con nuestra diplomacia parlamentaria de paz y también la diplomacia bolivariana de paz que ha llevado el presidente Nicolás Maduro, creemos en la reconstrucción de un mundo pluripolar y multicéntrico que aplaste la visión de la imposición del unilateralismo. Es por ello que uno de los mayores retos y desafíos que se nos presentan frente a un mundo cada vez más violento, donde la paz es vulnerada y es amenazada para potenciar por potencias sin ningún tipo de respeto a las normas internacionales. Preservar el derecho al futuro es un reto y es un desafío que este Parlamento está dispuesto a asumir, que este país está dispuesto a asumir. Coexistir en la diversidad es seguir también exigiendo el respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la soberanía y a la no injerencia. Como delegación venezolana manifestamos que creemos firmemente en la construcción de un mundo diferente, de un mundo donde todos y todas podamos vernos en hermandad y podamos respetarnos. Y como nos caracteriza a los venezolanos y a las venezolanas, que levantamos las banderas de nuestros mártires, héroes y heroínas libertarias, que ofrendaron su vida, pero que también llevan consigo la dignidad de haber peleado por la independencia y la soberanía. Se tomó la decisión de no solamente elevar la voz de nuestro pueblo, de no solamente levantar las banderas de la verdad de nuestro pueblo, de nuestro país, sino también que creímos que por toda nuestra historia libertaria, Venezuela debía ser considerada en los tres países como vicepresidencias de la red parlamentaria del movimiento de países no alineados. Un espacio para seguir levantando y seguir profundizando los valores del multilateralismo. Es por eso que el 30 de junio, el Día Internacional del Parlamentarismo, tuvimos el honor de postular ante la vicepresidencia de la red parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados a nuestro presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez Gómez, para que asumiera esta instancia importante para seguir consolidando y seguir profundizando la verdad de Venezuela. Vamos rumbo a la normalidad internacional y creemos que Venezuela, encabezado con nuestro presidente Jorge Rodríguez, podemos comenzar a romper el cerco internacional que nos quisieron imponer y que quisieron someter a Venezuela. También es importante mencionar en este espacio cómo la comunidad internacional ha dado un claro mensaje de reconocimiento y de apoyo al gobierno bolivariano de Venezuela, pero también a sus instituciones. Este logro
nos conlleva una responsabilidad mayor, a una responsabilidad histórica. Y para nosotros y para nosotras es importante mencionar que no vamos a desmayar en llevar la verdad de Venezuela ante cualquier instancia multilateral. Siempre apostando a la construcción de un mundo mejor basado en los principios de complementariedad, cooperación y entendimiento entre las naciones. Felicitamos una vez más a nuestro querido presidente Jorge Rodríguez por ese logro que nos llena a nosotros como venezolanos y venezolanas, porque es un hito histórico, una instancia importante como la red parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados, el cual fuimos a consolidar, aprobamos los estatutos, aprobamos las líneas, y además de eso, nos trajimos como hito histórico acá a nuestra patria Venezuela, la vicepresidencia de esta red parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados. Y con esto, felicitar al presidente, pero también hacer la entrega del informe ejecutivo de la delegación venezolana, agradecer el apoyo que le brindó a la delegación y la oportunidad que le brindó a la delegación venezolana, porque creo que la delegación venezolana era la más joven representada en esta instancia parlamentaria de la red del Movimiento de Países No Alineados, como nos caracteriza a los venezolanos y a las venezolanas en cada espacio, hacer historia. Hago entrega del informe ejecutivo de la delegación venezolana ante la instancia de la red parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados. Muchísimas gracias. Dejo el derecho de palabra al joven diputado y presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Timoteo Zambrano. Señor presidente, colega parlamentario, me lleno de esa misma juventud de nuestra vicepresidenta que fue la jefa de esa delegación. Bueno, creo que seré bastante corto. Creo que la diputada Vanessa Montero abundó en detalle de lo que fue esta tarea y de este encuentro en Bakú, en Azerbaiyán, sobre la creación de un nuevo espacio parlamentario de suma importancia. Ese es un espacio que va a concitar la voluntad de millones de personas. La representación sobre esos 120 países de parlamentos creo que simboliza el enorme peso que va a tener esta nueva instancia parlamentaria creada o formalizada, dándole la institucionalidad de vida en esta asamblea de Bakú. Pero, colega presidente, le quiero decir lo siguiente. Es un extraordinario momento para la Asamblea Nacional Venezolana. Al final, está nuestra verdad. Esta lucha de los últimos tiempos en que hemos coincidido en la lucha contra todo lo que ha significado la persecución internacional más pavorosa contra un Estado. Esa coincidencia hoy la valoramos en el esfuerzo y en el reconocimiento que hizo esa asamblea parlamentaria en esa reunión. Creo que es un desafío para nosotros, para la Asamblea Nacional, en que nos va a permitir
contar nuestra verdad a lo largo y ancho de 120 estados del mundo. Pero nos va a permitir también debatir en esos parlamentos. Y creo que tiene que ser un esfuerzo común liderizado por el presidente de esta asamblea, de toda la Asamblea Nacional Venezolana. En que nos encontremos con nuestros pares en esos países, en esos parlamentos. No habrá razón alguna, ya hoy no hay razón para que no nos quieran reconocer. Bakú significa un enorme reconocimiento a esta Asamblea Nacional. Esa quizás va a ser el mayor foro parlamentario del mundo. Y hoy se reconoce por la vía a Venezuela y a esta asamblea de esa vicepresidencia que asume el presidente de nuestra Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez. Eso, compañero, tiene una significación extraordinaria, sobre todo por aquellos que nos persiguen constantemente y que creen que su gran trofeo es no reconocer esta asamblea. Pues bien, ahí está el reconocimiento más grande que país alguno pueda tener hoy. ¿Por qué? Porque fue luchado, fue peleado, fue razonado, discutido, no nos lo regalaron. Fuimos con nuestra verdad y esa verdad se terminó imponiendo en ese foro y tuvimos el más absoluto respaldo porque esa vicepresidencia fue por unanimidad de ese foro político. Así, colegas parlamentarios, yo diría, no me queda otra cosa que decir felicitaciones a todos. Nos felicitamos todos por ese enorme esfuerzo que hizo esta delegación, es cierto, pero sobre todo por la solidaridad y el apoyo enorme que tuvimos de ese foro político. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputado Zambrano. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Juan Escalona. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Venezuela dice presente en la red parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados. Esa es la noticia en el mundo y esa es nuestra gran verdad. Venezuela salió exitosa en una gran labor internacional que se ejecutó con mucho esfuerzo. Primero quiero decirle, señor presidente, que una de las principales tareas que nosotros cumplimos una vez llegamos a Azerbaiyán fue la presentación de la delegación ante el Parlamento de la República de Azerbaiyán. Y teníamos una tarea, era presentar el grupo de amistad parlamentaria Venezuela y Azerbaiyán. Automáticamente, ¿verdad, vicepresidenta? Se presentó por parte de Azerbaiyán una mujer diputada, joven diputada, que iba a ser la jefa del grupo parlamentario Venezuela-Azerbaiyán, por parte de Azerbaiyán. Y ella nos decía con gran admiración cómo nuestro país logró en tan corto tiempo realizar una gran unidad bilateral con un país que hace unos años eran totalmente desconocidos. 48 grupos de amistad parlamentaria tiene Venezuela con países del mundo, y eso demuestra la gran labor de diplomacia parlamentaria de paz que tiene el Parlamento de la República Bolivariana de Venezuela.
Ya lo decía el diputado Timoteo y la diputada Vanessa Montero, 120 países, la segunda organización más política más grande que tiene el mundo después de la ONU. Y muchos se preguntarán, ¿cómo funciona, cómo va a funcionar la red parlamentaria? Es una pregunta que se hacía a todo el mundo, porque es algo innovador, es algo nuevo. Es algo que nació, y es bueno que nuestro pueblo lo sepa. En el año 2016, Irán le entregó la presidencia pro tempore, nada más y nada menos, que a Nicolás Maduro Moro como presidente del movimiento de países no alineados, para que ejerciera desde el año 2016 al año 2019. Nicolás Maduro Moro, nuestro presidente y jefe de las relaciones diplomáticas de nuestro país. 120 países avalaron la designación de nuestro presidente. Y 3 años después, Venezuela le entregó el testigo, le entregó la presidencia, nada más y nada menos que a la República de Azerbaiyán. Y de allí surgió, de ese debate surgió, la creación de la red parlamentaria. En 2 años, es importante que nuestro pueblo lo sepa, en 2 años se articuló 120 parlamentos para la creación de esta red parlamentaria. Una red parlamentaria que nuestro país, Venezuela, no solamente fue y garantizó su puesto allí, sino que postuló el nombre de su presidente, el diputado presidente Jorge Rodríguez Gómez, para optar a la vicepresidencia por América Latina. Y hay una palabra clave, señores, en el movimiento de países no alineados, y esa palabra se llama consenso. Y habían más postulados por parte de América Latina y el Caribe. Y cuando llegó la delegación venezolana, por consenso y por unanimidad, se determinó que el país, que el Parlamento, que cumplía todas las condiciones para ser vicepresidente, era la República Bolivariana de Venezuela. Así de sencillo. En esta asamblea, en este mismo recinto, desde el año 2015, señor presidente, se gestó toda cantidad de barbaries, de improperio contra el poder legislativo y el Estado venezolano. Esa Asamblea Nacional era el puesto de comando de las grandes potencias internacionales, Estados Unidos, la Unión Europea, entre otros. Esta asamblea basó en una, vamos a decir, en una visión un poco, no quiero usar una palabra fuerte, en una estupidez, bajo un precepto de legitimidad internacional. 120 países firmaron una carta a través del Parlamento de Azerbaiyán invitando al doctor Jorge Rodríguez a participar en la red parlamentaria. Ahí podríamos decirle al mundo quién es y quién no es la Asamblea Legítima de la República Bolivariana de Venezuela. El que sabe sumar dice que 120 son más que 10, que 20, que 60. Y señor presidente, con su elección como vicepresidente para América y para América Latina y el Caribe, se ponen en evidencia 2 elementos, y lo digo desde el alma. La correcta política internacional adoptada en más de 20 años por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y su canciller Nicolás Maduro. Y diría yo, la correcta política internacional adoptada por el presidente Nicolás Maduro Moro, una política internacional basada en la diplomacia bolivariana de paz, en el multilateralismo, basada
en un mundo multipolar, en un mundo multicéntrico, no un solo polo, ya en el mundo no existe un solo polo, existen muchos polos de poder, muchos polos de trabajo. Y señor presidente, me atrevo a decir, y con esto finalizo mis palabras, yo creo que esta Asamblea Nacional, nuestra Asamblea Nacional, debe hacer un gran reconocimiento a un hombre, a un liderazgo que ha tenido el doctor Jorge Rodríguez Gómez, con una capacidad grande, enorme, de cohesionarnos más allá de nuestras diferencias políticas. Señor vicepresidente del Movimiento de Países No Alineados y presidente de la Asamblea Nacional, me atrevo a decirlo desde todo el corazón. Sé que usted hará un gran trabajo en el Movimiento de Países No Alineados. Y solamente le digo, usted no está solo. Usted tiene a 277 diputados que lo ayudarán en toda su gestión. Y por último, colegas diputados, ha valido la pena tanta resistencia. Ha valido la pena tanta revolución. Y vale la pena un nuevo renacer. Vale la pena porque Venezuela está destinado a vencer en el mundo. Muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente del Parlamento venezolano. Todo proceso que conduzca a una victoria de la palabra, del encuentro, de la concordancia, del acercamiento entre los pueblos, termina siendo una victoria de lo humano, de la humanidad. En contraste con aquellos que apostaron a la guerra, al aislamiento de Venezuela, al bloqueo de sus fronteras, de su economía, de su vida, en contraste de aquellos que celebraban cada vez que algún país decidía o alguna potencia o algún imperio decidía robar recursos que le pertenecen al pueblo de Venezuela, bloquear recursos que le pertenecen a todas y a todos, aquellos que vieron en la pandemia por COVID no una pavorosa amenaza contra la humanidad y contra la población del planeta entero, sino como una oportunidad para lograr sus fines bastardos. Toda victoria de la paz termina siendo también una victoria del futuro de los pueblos. Todavía es reciente los espumarajos de rabia que salían en estos recintos cuando además se arrodillaran genuflexos a las directrices que les enviaban del norte. Todavía es reciente aquella frase tan famosa de los miles de países que apoyaban a aquel señor, del cual ya realmente no vale ni siquiera la pena mencionar su nombre. ¿Se acuerdan? Una señora que dijo, hay miles de países que apoyan a fulano. Me imagino que se anticipó a la fotografía que tomó el telescopio Webb, que acaba de hacer pública, una fotografía de planetas donde podría existir vida, y a lo mejor allá hay países, porque Naciones Unidas, ni remotamente, hay más de 158 países. Es verdad que si hay un foro que caracteriza a esa idea que ha perseguido la humanidad por décadas, de un mundo multipolar, de un mundo sin hegemones, de un mundo de consenso, de un mundo de colaboración, de cooperación, de un mundo de complementariedad, es ese movimiento de países no alineados que nació precisamente como una respuesta de la gran mayoría de los pueblos de este planeta en contra de la polarización y en contra de esa situación tan amenazante para la especie humana que fue la mal llamada Guerra Fría. Y en estos momentos en que nos encontramos en tremendas situaciones, en desafíos
para la paz de este planeta, es fundamental la presencia de este novísimo movimiento de parlamentarios de los no alineados. Y lo entiendo de la misma manera, y lo hago con agradecimiento, de la misma manera que lo dijeron la segunda vicepresidenta y jefa de la delegación ante Bakú, Vanessa Montero, el diputado Timoteo Zambrano, que es presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, y mi querido hermano, el diputado Juan Escalona. Siendo como son personas de generaciones distintas, de pensamiento político distinto, de pertenencia a tres diferentes toldas políticas diferentes, sabían que lo que latía en el lado izquierdo de su pecho era su amor por Venezuela, y allá se fueron a defender. A defender la verdad de Venezuela, y recibieron el caluroso abrazo de todas y de todos quienes allí estaban. Es una forma de decirle también a aquellos que persisten en los bloqueos, en la búsqueda de un aislamiento estéril que no les ha llevado a nada, porque eso es lo que ahora son, la nada, que este movimiento de parlamentarios no alineados tiene que mostrarle mucho a otras instituciones que se dicen, instituciones parlamentarias mundiales y que no son otra cosa, al menos sus juntas directivas, no son otra cosa que instancias al servicio del Imperio del Norte, pues ahí tendremos que mostrarles cómo realmente funcionan, trabajan los movimientos que buscan la confluencia, la hermandad, la complementariedad entre los pueblos. Aquellos que nos han atacado desde organismos parlamentarios, bajo las órdenes de, al menos sus juntas directivas, bajo las órdenes del hegemón del norte, pues les tendemos la mano y les decimos que un movimiento parlamentario de países es para la inclusión, es para el crecimiento y es para apuntar a un futuro de paz y un futuro donde el acento, como dijo el gran poeta chileno Vicente Huidobro, el acento esté puesto en nuestros hombres y en nuestras mujeres. Muchas gracias y un abrazo a todas y a todos. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Agotada la agenda, presidente. En consecuencia, se levanta la sesión. Nos vemos el jueves. Queridas diputadas, queridos diputados, cuidado con el COVID. Hay un proceso en marcha de aumento del número de casos en esta Asamblea Nacional. Si queremos mantener el trabajo en el hemiciclo como lo hemos mantenido en estos meses, debemos ser mucho más cuidadosos en el resguardo de las medidas de distanciamiento social y en las medidas de prevención de la infección por COVID-19. Un abrazo a todas y a todos. Y así se cierra esta sesión ordinaria del día de hoy con la presentación del informe de la delegación de la Asamblea Nacional sobre la segunda reunión de la red parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados, espacio que cuenta con 120 estados miembros, lo cual equivale al 55% de la población mundial, que lo convierte en el segundo mecanismo de concertación con más miembros del mundo después de las Naciones Unidas. Pues este informe fue presentado por la segunda vicepresidenta del Parlamento Nacional, Vanessa Montero, quien destacó en su discurso que la delegación venezolana en este espacio multilateral de la Red Parlamentaria de Movimientos de Países No Alineados ha logrado tener un espacio importante para poder elevar siempre la verdad de Venezuela. Asimismo, agradeció al presidente del Parlamento la confianza que ha recibido la delegación venezolana de poder participar en este espacio multilateral que los lleva a una responsabilidad histórica de seguir elevando la verdad de nuestra amada Venezuela. Esta es la información que se maneja hasta los momentos desde el Parlamento Nacional y con esto despedimos esta sesión ordinaria.